Fallas en el suministro de luz, escasas medidas de protección civil, inseguridad, falta de mantenimiento y de inversión, así como la invalidación de la norma 29, tienen en la lona a los mercados públicos. El golpe letal lo dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando derogó el bando que prohibía a las tiendas de conveniencia instalarse en los alrededores de los centros de abasto popular. Ya se cumplieron 2 semanas desde que el máximo tribunal falló en contra de la norma 29, y tanto el gobierno capitalino como las 16 jefaturas delegacionales siguen sin presentar una propuesta de rescate para los mercados. Por esa razón, pequeñas sucursales de las grandes cadenas comerciales seguirán apareciendo en cualquier parte de la ciudad, ya sea a un costado de los mercados o a unos cuantos metros de distancia. Reporte Índigo publicó en su edición del 27 de septiembre de 2012 la serie de problemas que enfrentaban estos inmuebles, sobre todo con un visible revés de la Corte a la llamada Norma 29. El tema fue retomado por algunos diputados locales, quienes propusieron una reinyección presupuestal a este rubro, pero en enero de este año quedó claro que a nadie le importó. Y es que la inversión de algunas delegaciones fue de hasta 1 millón de pesos para mejoras, mientras se puso al descubierto que presentan adeudos millonarios por no pagar la luz de estos inmuebles. No solo eso, sino que tanques estacionarios caducos siguen instalados en las marquesinas de los centros de abasto popular y los pasillos obstruidos por una cantidad de enseres.